¿Quién? Ay, pues ¿quién va a ser? ¿Soy yo? ¿Quién es? Se jodió mi tele, préstame la tuya. ¡Carajo! ¿No puedes tocar como la gente decente? ¡Ay, ten! ¿Pues qué voy a hacer sin televisión? ¿Adoptaste un gato y no me dijiste? ¿No? ¿A qué le temes? No sé. No sé, la cabeza ya no me da para explicarlo. Todo es irreal. Conozco perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Vivía mi vida sujeto a esa idea, todo estaba bien. Todo tenía una explicación, todo debía tener una explicación. Renuncié a Dios por la razón y todo estaba perfecto, todo tenía una lógica. Si Dios existía por mi bien, podía quedarse con sus asuntos. ¿Entrando? Profesor, perdón, no me siento bien. ¿Bien? ¿Vamos a servicios médicos? No es necesario. Ya se me pasará, no es la primera vez. ¿Qué tienes? No sé exactamente. ¿Te estás atendiendo? Sí, claro que sí. No hay una razón física. El médico dice que debe ser por estrés. Solo necesito descansar. ¿Para esto querías verme? ¡Pásale! No, ni te apures, que va a volver a sonar. Llevo así todo el día. ¿No quieres una cobijita? Una contestadora no te vendría nada mal, Fernando. Ya no se dio un celular. ¿Y eso como para qué? No es obvio. ¿Por qué? Ay, un poco de civilidad, Fernando. Hay quienes trabajamos toda la noche y un teléfono sonando toda la mañana no es lo mejor como para conciliar el tan merecido descanso. Un tráiler se estrelló contra su auto y lo lanzó a la laguna de Mayate. Yo que reconocí el cuerpo no creo poder borrar jamás esa imagen de mi cabeza. Lo siento mucho, tío, de verdad. Gracias por venir. No me tienes que agradecer nada. Tú siempre has estado conmigo, no podía no estar. Yo tan solo. Tan solo. A ver, ¿qué fue lo que preparaste para mí, pinche viejo loco? ¿Qué? Se burló de él, ¿verdad? Va a tener que pedirle perdón. Agachar la cabeza y pedirle perdón, Fernandito. Hínquese aquí. Más allá de mi nombre. Hínquese aquí, vamos. No. ¡Ande, vamos, fíjese! ¡Fíjate! Me está acercando. Está queriendo pegar la mordida. Nada más no se ha alzado y pídele que te perdone. Dile que lo quieres cerquita, de amigo. Dile que le vas a poner su luz, que le vas a dar sus alimentos, que puede venir a tu casa, que puede venir cuando quiera. Dile que tienes oídos para escucharlo y ojos para mirarlo. Pídele, ruégale que te perdone. No lo dejes que te muerda la sombra. Vamos, dale lo que tú más quieras. Dale tu corazón, ¿eh? Dile que lo quieres tener cerquita, de amigo. Vamos, agárralo de las manos. No lo sueltes, tómalo, no lo dejes solo. Dile que tú eres su familia, vamos, que eres su sangre, que no vas a dejar que los otros lo muerdan. ¡Vamos! Dile que suelte su odio, dile que suelte el odio por fin, que no vas a dejar que los otros le peguen la mordida. ¡Vamos! ¡Ruégase! Dile que tú sí eres su familia, ¡vamos! ¡Ruégaselo! ¡Pídeselo! ¡Te lo digo que lo haga! ¡Vamos! ¡No! Y claro, parte de todo esto, ustedes lo saben, es el sonido y la música. Y eso estuvo a cargo de Sergio Jurado y Jorge Jurado, que están aquí en el público. Ellos hicieron todo el tema, ahí está. Es un grande, la verdad es un grande, y él hizo toda la música, el tema principal, la música, los sonidos, los efectos.
Sergio y Jorge son grandes, grandes. Hemos tenido su apoyo incondicional y pues son... Este espectáculo no es solo de uno, es de todos, vaya, es de todos, 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 porque todo tiene que estar en sincronización, tanto efectos como música, como actores, como iluminación, como todo. Y aunque en la cartelera parece que yo lo escribí, sí, yo lo escribí, mi idea original fue mía, pero yo, como tengo más de 9 años de vida en el extranjero, el que adaptó esta obra para México, el que la adaptó al público mexicano, es Alfonso Cárcamo, que se encuentra aquí presente. También a José Luis, que es el gerente del teatro y que nos ha dado todo el apoyo para crear pues, todo esto y para montar todo esto. Y vaya, es una gran producción, nos ha dado todo el apoyo, todo el apoyo. Y no por último, nuestros padrinos del día de hoy son mis inspiradores, mis ídolos, porque los he visto en La Dama de Negro más de 5 veces, porque sin ver La Dama de Negro, el otro día me... Muchas gracias. Estoy muy emocionado, estoy muy contento de ver un hijo de La Dama de Negro. Esta mujer que durante 20 años ha creado un sello, ahora con Eugenio, que lo quiero tantito. Anabel, que bueno, tantos recuerdos, tanto gusto. Es Fernando, que yo digo que es de los mejores actores que hay en este país. Una de las mejores actores que hay. Una de las grandes maravillas de actores. No es tan más amigo que yo no tenía el gusto de conocerla y que nos llenaste de alegría en una obra de tanto suspenso. Se leas tú y todos decíamos, ¡ay, qué tranquilidad! Qué bueno que sale ella. Y el trabajo de ustedes dos, que es extraordinario, porque, bueno, yo por ahí tengo una dama de negro que nunca se sabe quién es, ¿verdad? Es una dama de negro que surge de repente y aparece y nunca hemos tenido la gentileza que tiene esta producción de presentarlos. Entonces, qué padre que los podemos conocer. Felicidades por su trabajo y muchas gracias por tus palabras. Nos emociona, nos hace sentir muy, muy orgulloso y vivimos un momento histórico de teatro porque creo que es la primera vez en que 2 obras de terror, porque esta sí es una obra de terror, porque se han presentado aquí mismo algunas obras que me hicieron de terror y eran thrillers, que es donde es descubrir un asesinato o saber quién es el malo o ese tipo de cosas, pero aquí sí es terror porque aquí sí pasan cosas terroríficas. Todos vimos una cantidad de sucesos terroríficos en la historia del teatro y qué padre que somos testigos del nacimiento de una obra que esperamos que esté en el otro lado, que esté en el lado del éxito, en el lado del terror, en el lado donde estamos poquitos los que nos atrevemos a hacer esto. Señores técnicos, tienen un paquetote, porque en un teatro tan chiquito, hacer una obra tan complicada, mecánicamente hablando, es tristísimo que un pequeño error que hubo provoque una carcajada tan grande y no se produzca un aplauso gigantesco por todos los aciertos que sí hubo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en el... Me da mucho de hablar. No, pero muchas felicidades y éxito. Y así que buenos días a mi sutil. Es que no se le da mucho.